Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Corinthians no ha cumplido su acuerdo con Santos Laguna por el contrato de Félix Torres y podría ser demandado por la FIFA. El Corinthians tenía otro problema que resolver entre bastidores. El pasado sábado 15 venció el plazo de pago de una de las partes de la compra relacionada con el defensa Félix Torres del Santos Laguna de México. Su coste es de 6 millones de rublos. Ahora, sin que se cumpla el acuerdo, la Federación Mexicana analiza abrir un caso contra el Corinthians en la FIFA para conseguir el valor total de la transacción. Si tuviera que pagar todo de una vez, Albinegro tendría que pagar 25 millones de rands. Félix Torres llegó a Timao a principios de año. El valor del acuerdo fue de 31 millones de rupias y el club de Sao Paulo solo pagó el primer pago. Sin embargo, debido al caos financiero de los últimos meses, el Albinegro no pudo cumplir con su compromiso. Cabe señalar que al firmar el acuerdo de compra del deportista, el Corinthians se comprometió a pagar 5 cuotas. Se realizarán 2 cuotas en 2024, 2 en 2025 y una para cerrar la adquisición en 2026. Si la FIFA te sanciona por no pagarle a Santos, una de las sanciones es la prohibición de fichar nuevos jugadores. Por tanto, el equipo se vio impedido de trabajar en el mercado de fichajes. Sin embargo, en esta ventana de mitad de año, el equipo podría comprar nuevos jugadores. Por otro lado, las primeras palabras de Jairo Moreno como refuerzos de Santos Laguna. En sus primeras declaraciones, Moreno expresó su entusiasmo y objetivos con el equipo. Santos es una gran institución, un gran equipo. Es un sueño estar aquí y por ello hablé con el profe Nacho Ambriz y le dije que la idea de levantar la copa, afirmó con determinación. Jairo también habló sobre su estado físico, asegurando que se encuentra en buena forma. Físicamente estoy bien, terminé muy bien en mi etapa en Colombia. Hace poco acabé de jugar y lo importante ahorita es llegar, recuperarme y empezar a trabajar en el grupo, comentó. El jugador destacó la relación de confianza que tiene con el técnico Nacho Ambriz, con quien ya ha trabajado anteriormente en el equipo de los Panzas Verdes de León. Con el profe hay una confianza inmensa, él me conoce y yo lo conozco, sé cómo trabajamos y es lo más importante. El profe es un hombre ganador y siempre quiere conocer. Moreno admitió que durante su tiempo en Colombia estuvo algo desconectado del fútbol mexicano, pero que ahora está listo para afrontar los nuevos retos. Estaba metido en Colombia y desentendido de México, pero lo importante es llegar firme y ver cómo vamos a lograr los objetivos, señaló. En cuanto a su estilo de juego, Moreno se describió como un jugador con mucha personalidad y determinación. Soy un jugador atrevido, con mucha personalidad, que siempre llega al área y que juega para el equipo, finalizó. Por último, Carlos Acevedo quiere la titularidad y advierte a Julio González. El portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, recibió una oportunidad inmejorable en este verano, luego de que fue llamado por Jaime Lozano de último momento para la Copa América 2024, debido a la lesión que sufrió Luis Ángel Malagón, quien se perfilaba para ser el arquero titular de la selección mexicana. Pese a que Julio González apunta a ser el titular en el torneo, el arquero de los guerreros espera complicarle la decisión al Jimmy y poder pelear por ser el defensor del arco tricolor, ya que reveló que el cuerpo técnico no ha decidido quién será el titular. Es una competencia muy sana, los tres porteros nos conocemos, sobre todo con Julio, que lo conozco de toda la vida en Santos, viene a sumar a pelear por su puesto. El que esté dentro del arco sin duda que hará las cosas bien, comentó. No lo sé si está definido el titular, esta es una pregunta para el cuerpo técnico. Lo que sí sé es que los tres estamos entrenando de muy buena manera, hay muy buen grupo, muy buen ambiente en cada entrenamiento, exigiéndonos al máximo, agregó. De acuerdo con información de Gibran Araige de TUDN, la competencia por la portería del Tri la tiene ganada Julio González, pero Acevedo ya se habría puesto como segundo portero por encima del tal Arrangel. Para Acevedo, esta Copa América representa algo más que un torneo de fútbol, es una oportunidad de revancha personal. Hace un año, una lesión en el hombro izquierdo lo dejó fuera de la Copa Oro 2023, truncando su sueño de defender la portería de la selección. Pero la vida, como suele decirse, da revanchas, y hoy Acevedo se encuentra de nuevo vistiendo la camiseta tricolor, listo para demostrar que está hecho para grandes cosas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.